Bienvenidos a un nuevo programa de Esdrújula TV Show y la pregunta del día de hoy es la misma que nos hacemos todos. ¿Vuelve realmente Duki al trap? ¿Givenchy va a ser un reggaetón? Si no lo sabes, quédate, que soy Fabio y te lo voy a estar contando. Duki hace tiempo viene anunciando su vuelta al trap. Lo hizo luego de finalizar su álbum temporada Reggaetón 2. También empapeló toda la ciudad de Buenos Aires, hay afiches en otras ciudades del mundo, incluso hay pasacalles, pero, sin embargo, anunció que este último tema que va a lanzar, llamado Givenchy, pertenece a temporada de Reggaetón 2, lo cual hace pensar que se va a tratar de un reggaetón. Así también lo comunicó su productor llamado Seca en una historia de Instagram en la que comenta que es un reggaetón y la gente empieza a pensar que puede llegar a pasar lo mismo que pasó con Antes de Perderte, que originalmente era un trap. Evidentemente, este es uno de los temas con más publicidad previa por parte de Duki y ha dejado a todo el mundo con la expectativa para saber de qué género se trata. Yo creo que también puede ser de dos géneros y mucha gente incluso espera que lance un álbum. Veremos finalmente con qué nos sorprende Duki en esta ocasión. Ahora pasamos con Bizarrap y Quevedo, ya que considera un hito histórico y es posicionarse número uno en Spotify. Es el primer argentino que lo consigue y además logró estar 3 días seguidos en esta posición, desbancando de esta manera a Harry Styles. Esta session causó tanto furor que ha recorrido todo el mundo y además, incluso Bad Bunny publicó un tweet en el que mencionaba parte de la letra, la cual fue contestada también por Bizarrap y por mucha gente que espera una colaboración. Continuando con la sección de anuncios, tenemos varios muy importantes y es que está confirmada una colaboración entre Nicki Nicole y Camilo. La colaboración se va a llamar Naturaleza y va a salir este 21 de julio. Los artistas ya adelantaron una parte del tema en este live set que vemos de fondo. También este 20 de julio, además de la vuelta al trap, tendremos la colaboración entre Rey, Salas y DJ Alan Gómez, que lo tenemos de fondo, llamado Cumbia del Recuerdo, que a diferencia de la vuelta al trap va a ser una vuelta a la cumbia, algo bastante distinto pero que mucha gente también está esperando. Tenemos el ejemplo de Tuturrito, un tema colaboración entre Rey y Callejero Fino que recuerda a la cumbia de antes y ha tenido muchas visitas en YouTube. También el 21 de julio tendremos el tema colaboración, primera colaboración entre ellos, Trueno y J Balvin, que van a sacar Un Paso. Este tema pertenece al proyecto de Bien o Mal, el álbum de Trueno. Pasando a la sección de estrenos, tenemos uno destacadísimo y es la colaboración entre Tiago PZK y Mike Towers. El tema se llama Traductor, fue grabado en Miami y también pertenece al adelanto de Portales. Recordemos que Tiago también tuvo una colaboración hace poquito con Ozuna, adelantó Casa de Chapa, también parte de Portales, y con este tema superó las 6 millones de visitas, así que Tiago la está rompiendo y tiene mucho futuro. Pasamos a otro estreno y en este caso es Malo, un tema de Anuel que pertenece al álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2. Es colaboración con Randy y Zion, el tema fue grabado en 3 países y Anuel aseguró que está muy contento por presentarles un adelanto de este nuevo proyecto. Los invito a comentar cuál fue el tema que más les gustó, también qué piensan sobre la vuelta al trap de Duki. Invitarlos a suscribirse a Esdrújula TV, a darle me gusta al video y nos reencontramos en el próximo programa de Esdrújula TV Show.